Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a la mejor jugada de cada Major de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuál ha sido la mejor. ¡Let's go! Chicos y chicas, se viene un vídeo muy, muy, muy top. Vamos a reaccionar a lo mejor de lo mejor del evento más importante del juego. Vamos a reaccionar a las mejores jugadas de cada Major y en comentarios me gustaría que me dijerais para vosotros cuál ha sido la mejor. De hecho, muchas ni las habréis visto porque tienen mucho tiempo. Recuerdo, desde 2013 a 2023 han habido Major. Igual esta de Snacks, yo creo que es muy famosa. Aunque tiene mucho tiempo, la he visto muchísimo, tío, por lo que significó. Vamos a ver, Fanate y Dignitas. Este es el de Fusto Love Meister. El que originó el graffiti, ¿no? Esta es muy mítica, tío. De momento, voy a poner esa, la de Love Meister, ¿vale? Vamos a ver Forest. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo, si no me equivoco, hasta 2015 no empecé a ver competitivo. O sea, todo esto que estoy viendo ahora, chicos, habré reaccionado alguna vez, pero wow, esta. Fijaros en el tiempo, ¿eh? Fijaros en el tiempo. Envías, tenemos a Rey. Bueno, G2 contra Envías, mejor dicho. Se vienen por la espalda. Que la música es emotiva de cojones, ¿eh? Aquí ya cuando empezó a aparecer G2. Colonia, Envias, Navi. Vamos a Guardian. Vamos a ver qué se dice Guardian. Fíjate que esa zona, ¿no?, de Inferno me recuerda muchísimo a Kenny S. Mira, aquí, hablando del Rey de Roma, tío. Hablando del Rey de Roma, tío. Y que fue un Kenny contra Guardian. Y la cuchilla. Es que el pibe era muy bueno, se ha sacado muchísimo. Para mí ese es el mejor clip de la historia. Por lo que significó, por el comeback, porque ganaron después, eso supongo que será así. Para mí, ya le he dicho, la mejor la de Colcera. Falta de ver todas, que me pueda arrepentir. ¿Esta es la de Simex, si no me equivoco? Que tiene que defender ahora la bomba a uno de vida, ¿eh? Y si no me equivoco, era uno para dos a uno de vida. Tiene el ángulo, pero no se va a hacer. ¡Krakow! Donde ganó Gambit, si no me equivoco. Que en la grana de Dosia. Ah, no, joven. Yo creo que más icónica la grana de Dosia, ¿no? Ya me diréis vosotros. Pienso que fue la final, ¿no? Si fue la final, supongo que tendrá mucho peso. Cloud9 Face. Steve Witch, ok. La del 15-14. Para mí, por cierto, el mejor Major de la historia. Este de aquí. La mejor final. Fue alucinante, tío. Fue alucinante. Aquí estuve yo en Londres. Si no me equivoco, no sé si fue el primero o segundo Major. La cepita de Twist, loco. Después que toca Berlín. No, Katowice, aquí también fui. Fui a tres seguidos, es verdad. Esta es la de Nav.
Esto no me acuerdo, tío. Contra Ence. Nazco en el AWP, mamá. Waiting, anticipating an Alu push. He comes y Zagata. Oh, menudo Ace. Y ahí Astralis, Energy, el de Fuse Sipex. Ok, va, esto no es el de Fuse. Yo creía que iban a haber cogido, no sé si fue en Berlín, el de hacer balas de Device, tío. No sé cuándo fue ese, pero ese fue muy tocho, eh. Vale. Antwerp 2022, ya nos estaba acercando. 9Z también en Brasil. ¡Max! ¡Ojo! ¡Qué alegría, tío! ¡Hostia! Se me han iluminado los ojos, tío. ¡Qué bien! ¡Wow! Es que menudas tortas, loco. Es en Real Outsiders Heroic. Si no me equivoco, esta fue la gran final. Tagata. Y el último Major Heroic Phase. Sus. Entra otro y consigue el ace. Bueno, every CSGO Major. A ver qué dice y suscríbete para más. Como siempre os dejo el enlace en la descripción. Wow, vídeo súper emotivo, la verdad. Yo me quedo con la jugada de Colcera. Me gustaría saber cuál es la vuestra y si habéis echado alguna en falta. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy, como siempre, deseando que os haya encantado el vídeo. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.